influye tener a los vecinos de Brasil en nuestra propia casa. Es decir, en esta ciudad binacional abierta a los avatares del virus en Brasil. Entonces, esto era como que había que, para saber qué podía pasar en Uruguay, había que estar siguiendo todo el tiempo lo que estaba pasando en Brasil. Era muy importante porque es un vecino abierto con el Uruguay. Ya Argentina tienen que cruzar puentes o tomarse un avión, el control sobre pandemia es diferente. Pero Brasil, en el último mes y medio, generó un pico, una segunda ola tan intensa, promocionada, estimulada a su vez por nuevas cepas con el 2 veces.2 más posibilidades de contagiosidad, que obviamente no se iba a llegar a esta frontera. De hecho, llegó rápidamente al Río Grande del Sur. Y la situación médica en Río Grande del Sur, la situación de los pacientes de CTI, está siendo realmente un caos. O tomamos acciones, como ya lo pedíamos en febrero, para disminuir elementos de la movilidad pública, que disminuyan la movilidad del virus, la contagiosidad, que llegue a las personas con susceptibilidad, que llegue a los adultos mayores, que terminen en enfermedad grave en el CTI. Para eso hay que tomar decisiones políticas. Así que entonces hay que poner una actitud de seriedad, de responsabilidad. Nos tenemos que cuidar, mantener el distanciamiento, evitar las aglomeraciones y vacunarnos, que esa es la gran herramienta. Porque además hay algo muy claro. Estas medidas restrictivas, desde mi punto de vista, deberían seguir aumentando si la gente no se vacuna. No puede ser que quede un ciudadano de esta república, bien nacido y que entiende, que se ha vacunado desde niño. Aquí no hay nadie que no tenga la marca de la vacuna, ¿verdad? De la BCG y las vacunas, las 12 dosis de vacunas que llevamos el primer año. Esta es una más y es importantísima.